Esta respuesta tiene que ser, las medidas que se articulen tienen que ser temporales. Y me preguntarán ustedes por qué. Bueno, primero porque pensamos que el SOC tiene un carácter temporal. Pero en segundo lugar, porque, bueno, vamos a ver, España ya tenía un nivel de deuda pública antes de la crisis de la pandemia que ha aumentado como consecuencia de la pandemia. Tenía una deuda pública elevada por encima de 120 puntos de PIB. El déficit estructural, el déficit público estructural, también es elevado. Eh, por tanto, la situación de las finanzas públicas es, es frágil, de acuerdo. Por tanto, no deberíamos añadir nuevos incrementos de gasto permanente, al menos sin incorporar financiación permanente, de acuerdo. Por eso, las medidas ante esta perturbación también tienen que ser temporales para no hacer más compleja la situación de las finanzas públicas de una manera persistente. También el hecho de que estemos viviendo un contexto de inflación elevada nos hace pensar que las medidas tienen que ser selectivas. Un impulso fiscal generalizado lo que haría es aumentar probablemente también las presiones inflacionistas. Es un argumento adicional ¿no? para esa selección, para esa focalización, para esa granularidad que creemos que tiene que tener la respuesta de política fiscal.